Bastante bien, la verdad. Aunque ustedes no me preguntaron. Qué pinches maleducados, ¿eh? Los voy a acusar con su mamá para que ella les meta sus putazos. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de los miedos. Ay, Ciaro, ¿pero cuándo vas a hablar de los Ey, 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 pequeña, no digas eso. Espérate 3 meses más. Los miedos. Según Google, un miedo es... Bueno, ¿por qué tenemos que googlearlo? Todos sabemos qué es el miedo. Todos lo sentimos. Ey, pero yo soy todo un macho alfa, pecho de roca y tula de hierro. Yo no le tengo miedo a nada. Bueno, amigo, lo que tú sientes cuando quieres invitar a la chica que te gusta a salir, pero sientes que algo te jala para atrás, eso es el miedo. Pero no te preocupes, grandulón. Nadie te va a juzgar por eso. Gay. Los miedos son algo muy normal, son un instinto de supervivencia que nos viene siguiendo desde hace millones de años, pero tenemos que admitir que hoy en día la gente le tiene miedo a cosas bien pendejas. Y no hablaré de los miedos estúpidos como las sasofobia, que me dirás tú qué mierda es eso. Es el miedo al número 666. Sí, no hablaremos de ese tipo de miedos. Hablaremos de miedos comunes que mucha gente tiene, pero que son bastante estúpidos. Empezamos con un miedo que nunca entendí. Coulrofobia. Miedo a los payasos. Este miedo nunca se crea en adultos. Por alguna razón, el miedo siempre se crea desde la niñez. Y o sea, no juzgo que le tengan miedo a un viejo panzón de 40 años que está divorciado, debe pensión alimenticia y lo buscan por evadir impuestos. Pero no hacen nada más que intentar hacerte reír a cambio de dinero. No van a hacerte daño. Tripofobia. Seguramente lo habrán escuchado antes. Significa miedo a las figuras geométricas muy juntas y a los grupos de agujeros. O sea, pudiste haber nacido con cualquier otro miedo que sea mucho más chingón que este y naciste con el miedo a más ojete del mundo. Ahí es cuando te das cuenta que no eres el favorito de Dios. Vacunofobia. Miedo a las vacunas. Este sí puedo llegar a entenderlo, ya que te van a clavar una aguja en el brazo que te lo va a dejar dormido toda la semana, lo que significa no pajas. Una vez cuando tenía 13 años... ¡Joder, era re joven! Estaba en medio de la clase y un vacunador entró a la clase y dijo... ¿Podría usted venir a acompañar a su hermano a vacunarse? ¡De una, papu! Entonces estuve acompañando a mi hermano, lo cual no sé para qué putas necesitaba mi compañía si ese cabrón estaba más fresco que una papa recién lavada. Hermanito, no tengas miedo, será solo un pinchazo, no dolerá. Ya sé, pendeja, no me digas cosas tan obvias. Se dice gracias, maldita cerda malagradecida. Entonces le meten la vacuna. Una y en eso... lo sé, a este punto puedo parecer una mierda de hermana, pero compréndanme un poco, este pendejo no me avisó, al menos que me hubiera dicho, hermana, voy a hacer una cara muy graciosa cuando me metan la vacuna. Ahí sí me hubiera preparado. Ya hablé mucho sobre los miedos comunes, ahora les voy a hablar sobre mis miedos. Solo le tengo miedo a dos cosas, a los rayos y a los cangrejos. A ver, los rayos sí los entiendo, pero ¿por qué los cangrejos? Son solo pequeños animalitos tiernos que se la pasan corriendo en la playa. Oh, no, 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 amigo, tú no me estás entendiendo. Yo vivo al frente de la playa y cerca de un manglar. ¿Qué significa eso? Excelente pregunta, mi querido amigo. Pues en pocas palabras, hay cangrejos gigantes por todas partes. No puedo ni salir al patio porque seguramente habrá un cangrejo gigante esperando a que yo salga para poder atacarme. Y no son cangrejos tiernos admirables de ver. Estos cangrejos parecen sacados del mismísimo infierno. Lo peor no es eso. Lo peor es si te descuidas un momento y llegan a entrar a tu casa, ya que a estos hijos de puta les encanta jugar a las escondidas. ¡Ah! 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 ¡Verga! ¡Otro cangrejo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Joder! ¡Qué mal servicio hay aquí! Yo que venía a buscar a las cangriñosas. Por lo que más quieras en este mundo, si encuentras a un cangrejo de esta especie, no te acerques a él teniendo la confianza de que se va a asustar y se va a ir para atrás. Estos hijos de puta, como vean que te acercas, ellos se acercarán a ti e intentarán atacarte. O sea, antes muertos que cobardes.
Ah, un cangrejo. Shushu, vete de aquí, fuera. Qué raro, ¿por qué no se mueve? ¡Ah! ¡Me pellizco un huevo! Ya volviendo a los miedos, la gente suele decir que para curar el miedo hay que enfrentarlo. Honestamente, ese me parece el consejo más pendejo que he escuchado en mi vida. Alguien que le tenga miedo a la oscuridad no va a superar su miedo si se encierra en un cuarto oscuro. Pero ¿sabes qué sí puede causar eso? Así es, traumas de toda la vida. Y ya que tocamos el tema de traumas, los miedos se suelen crear desde pequeños. Pero hay miedos que ya vienen instalados en nuestro System 32 antes de nacer. Como por ejemplo, miedo a los animales peligrosos, miedo al océano, a las alturas y a la muerte. Pero, por el otro lado, están los miedos que no vienen en nuestro sistema y que se generan por culpa de cuestiones externas. Miren, admito haberle metido algunos mieditos a mis hermanos. Por alguna razón a los hermanos mayores les gusta hacer eso. Pero si alguien es la reina de causarnos severos traumas, es mi madre. Escuchen, yo amo mucho a mi mamá, pero no te pases de verga, madrecita. Me creaste unos traumas bien horribles de chiquita. Y probablemente sus madres también les crearon este mismo miedo, que se llama miedo a la llorona. Ay, pero ¿no era miedo al coco? No, amigo, el coco ya no da miedo. Ahora las madres están poniendo modernas. Ahora están usando el miedo de la llorona. En mi caso no fue la llorona. Como que mi mamá dijo, una mujer que llora buscando a sus hijos en un río, demasiado aburrido, mejor seamos un poco más crueles. Lo que mi mamá hizo fue meterme el miedo a la mona, que para el que no sea de Centroamérica, es una leyenda que dice que las monas son brujas, que con oraciones bien satánicas y ancestrales, se convierten en monas. Mi mamá nos decía que si nos portábamos mal, la mona iba a meterse por la ventana y nos iba a secuestrar para después comernos. Sé que pueden decir que es ridículo pensar que una mona del tamaño de un humano se puede meter a secuestrar un niño, pero para mí, para mis hermanos, eso era completamente posible. O sea, vivíamos en la selva y no es broma. Ahí cosechan, pescan y crían animales para comer. Ahí aprendí a matar serpientes. Mira, Ciaro, querida, ya estás grande. Toma este machete y mata a esa serpiente. Pero mami, me da miedo. ¿Y si me muerde? Pues asegúrate de que no te muerda, pendeja. Anda. ¡Serpiente, llegó tu fin! Eso es lo que tú crees. Me he preparado toda mi vida para este momento. ¡Oh, qué la chingada! Pero bueno, ya, regresemos al tema, que ustedes me distraen mucho. La mona, no saben el miedo que le tenía esta cabrona. Al resto de mis hermanos también, menos a este huevón que fue el hermano de la vacuna. A este chamaco le vale verga todo. Le dices que la mona va a venir por él y él te dice, pues que venga y me coma toda la polla, yo no le tengo miedo. Otra persona que no tiene miedo es mi abuela. O sea, ella una vez estaba caminando buscando madera para encender el fuego, y en eso una serpiente se le enrolló en la pierna y la mordió. ¿Y saben qué hizo ella? Se quitó la serpiente con el machete, la lanzó lejos y acto seguido se fue a dormir. O sea, a mi abuela le vale verga todo. ¡Se fue a dormir! Mi abuela no le tiene miedo a la muerte le tiene miedo a mi abuela. Ahora sí, ya les hablé de mis miedos y los miedos comunes. Ahora quiero que ustedes me cuenten sus miedos en la caja de comentarios. Ustedes saben que a mí me encanta leer sus anécdotas.